Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora para ustedes, analizando las noticias más importantes del día. Bueno, señoras y señores, hay una nota que sale durante el día de hoy. Antes le pedimos a ustedes que por favor compartan este video, este audio que estamos transmitiendo en este momento. Y es en Estados Unidos, el juez Brian Cogan rechazó que Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, salga 2 horas a la semana de prisión para tomar el aire libre, como había solicitado su defensa ante el riesgo de que pueda fugarse. Cogan dejó así intactas las medidas como prisionero en aislamiento solitario que tiene Guzmán desde su extradición en enero del 2017. Es plausible que el acusado pueda intentar recrear un intento de escape si se le presenta una oportunidad, señaló el juez y recordó que el capo mexicano ha escapado en 2 ocasiones. Carlos Chardón, la pregunta es, ¿verdaderamente alguien como el Chapo puede escapar de una prisión federal del patio de una? No sé si has visto la cerca, las verjas que tienen con los alambres así alrededor. O sea, a tal nivel de no permitírsele que respire, que tome aire fresco una vez por semana. Ay, ¿tú has visto la cuenta de Banco del Chapo? Dicen que tiene millones de millones. Nada más con el testigo. Sí, pero con suficiente dinero te puedes escapar de cualquier lugar. Sí, pero para eso tendría que comprar unas cuantas personas. Oye, tiene dinero para comprar la prisión completa. Okay. No sé, como que yo no sé si eso se podría considerar una violación de los derechos humanos. ¿Qué derecho humano ni qué derecho humano después que le han matado tanta gente? Bueno, Carlos, pero eso es esa palabra de los derechos humanos es una palabra que nosotros hemos escuchado en montones de lugares, así que ¿por qué al Chapo no se le podría aplicar lo mismo? Bueno, yo creo que aquí tenemos que acordarnos un poquito de la Biblia. Espérate, ¿cómo que de la Biblia? De la Biblia al Viejo Testamento. Ok, sí, el Viejo Testamento. Ojo por ojo y diente por diente. Sí, señor. Claro, pero mira, en el Nuevo Testamento también dice, habéis oído ojo por ojo y diente por diente, mas yo te digo que aquel que te dé en la mejilla, tú ponle la otra. Hay que ponerle la otra mejilla al Chapo. Yo no veo por qué. Bueno, ya se le dio una visa humanitaria a su mamá para que pudiera ir a visitarlo. Entonces, ¿por qué no permitirle que respire, que tome aire fresco? Una cosa es su madre y otra cosa es esto. Yo no veo por qué tiene que salir a tomar aire fresco. Okay. Bueno. ¿Por qué él y no todas las otras personas que están en solitaria? Es buen punto. O sea que en ese caso no se le debe dar prioridad al Chapo sobre los demás. Yo creo que se le debe dar lo que todos los otros tienen. Ok. Carlos, ahora. Oye, ajá. Pero con cuidado. Porque este no es una hermanita de la caridad, ¿sabes? No es un preso cualquiera. Este tiene a su haber millones de personas que han caído víctimas de la droga. Okay. Bueno. Yo creo que fue un error haberlo dejado que viviera. Yo creo que lo debieron haber sentenciado a muerte. Bueno, vamos a ver ahora qué le toca. Carlos, ahora te quiero hacer una pregunta. El presidente Donald Trump lanzó 3 ataques. Y digo ataques porque así lo define Telemundo en su reportaje. 3 ataques a México. Me gustaría, voy a enumerar esos 3 ataques que le dio a México y yo le voy a preguntar a Carlos Chardón si eso es un ataque o si le dijo la verdad. Primer ataque de Donald Trump a México. 1, que México se ha aprovechado de Estados Unidos por más de una década. ¿Ataque o verdad? ¿Qué tú crees? México se ha aprovechado de Estados Unidos por más de una década, mientras muchas corporaciones americanas
se aprovechaban de México. ¿Cómo es eso? Y nosotros comprábamos las cosas mucho más baratas, mientras que en México estaban pagando sueldos de hambre a los que las producían. Ok, o sea que las corporaciones americanas sí se aprovecharon de México. Claro que sí. Ok, pues entonces esa primera la voy a considerar un ataque. No la voy a considerar verdad, sino la considero un ataque. Segundo ataque de Donald Trump, que el 90% de la droga que entra a Estados Unidos viene de México. ¿Ataque o verdad, Carlos? Mira, esos son datos que yo no soy seguro. Yo no creo que sea tanto como el 90%, porque hay mucha que entra por Florida, por Nueva Orleans, por cualquier cosa, que entra en cargamentos de aviones que van regularmente a Estados Unidos. Así que, pero, yo diría que una parte sustancial. Sí. Pero como el presidente de Estados Unidos tiende a ser un poco exagerado, uno tiene que poner esto en el contexto de la hipérbole, que es hipérbole de exageración, que tiende a ser la manera que el presidente de Estados Unidos, pues, caracteriza todas las cosas. Okay, entonces vamos a poner esa media verdad. A esa. Vamos con la tercera crítica, ataque de Donald Trump. La tercera, que México ha perdido el control de sus calles y ha perdido la guerra contra el narcotráfico y los cárteles. ¿Verdad o Ah, ataque? María, hace años. Hace años, ok. O sea que esa, fíjate una cosa, está balanceada la cosa, ¿eh? Uno, un ataque, una media verdad y otra verdad. Yo no creo que la primera es un ataque, ¿sabes? La primera, estamos diciendo, él dice una verdad, de que México se ha aprovechado, pero oye, eso también Estados Unidos se ha aprovechado. Porque si Como Estados estas Unidos. corporaciones no se hubieran aprovechado, no habría entonces ningún issue. Como Estados Unidos El también se balance apro. comercial sería favorable a Estados Unidos, Como pero no a nosotros. se ha aprovechado de la mano de obra barata de China. Claro que sí. Y de los países donde tienen a los niños trabajando, haciendo camisas para que nosotros las compremos en Marshall, por decir una tienda. Claro que sí. Okay. Interesante eso. Bueno, Carlos, en otras noticias que también se ha dado, estuvo el presidente Donald Trump, llegó durante el día a Londres, allí estuvo con la reina, allí habló de un par de cosas, también vi un mensaje de que pide a México parar el flujo de personas y drogas rumbo a Estados Unidos y dice como señal de buena fe, es lo que dice. Mientras tanto, en Inglaterra la reina lo recibió con honores y los medios de prensa estaban criticando que Meghan Markle, la duquesa, no lo fue a recibir. ¿Y para qué lo iba a recibir? Bueno, no sé, porque pues esperaba como, ¿sabes que los Oye, medios buscan sangre? ella no tiene ninguna función protocolar. Como ella es Ella americana. está casada. Meghan Markle está casada con el quinto, el quinto en la línea de sucesión. Sí, que esa no compone ni nada. Nada, es la realidad. Simplemente porque la americana no va a tener que ir a decir, pues no. Yo Bueno. creo que hizo muy bien porque, oye, de mayor rango es la esposa del príncipe Harry. El príncipe Harry lo recibió. El príncipe, perdona, el otro príncipe. Carlos. Claro que no. Pues no, no tenía que irlo a recibir nada. Pero la mascaracachimba allí es la reina y la reina lo recibió. De hecho, la reina fue Claro, quien lo oye, invitó. aun cuando no lo hubiera querido hacer, lo hubiera tenido que recibir. Lo que pasa es que ella fue que lo invitó. ¿Cómo? Ella lo invitó. Yo recuerdo que hace un par de meses salió información de que ella lo invitó y él estaba confirmando que iba a ir.
porque si que de hecho no sé, no sé por qué. ¿Por qué tú crees que lo invito? ¿Cómo? ¿Por qué tú crees que lo invito? No fue para jugar golf. Lo invitó porque el gobierno de ella, la señora May, en ese instante, le convenía que lo invitara. Claro. Pero la señora May ya la votaron. Claro, ya y no va a ser el ministro. Y aprovechó Donald Trump para hacer un ataque al alcalde de Londres diciendo que lo que tiene es un revolú en su ciudad, un desastre. ¿Cómo se llama el alcalde de Londres? No sé, pero tiene nombre árabe. Precisamente, Pakistán. Por consiguiente, no es cristiano. Uh-huh. Bueno, pero hay que tener mucho cuidado en eso, porque mira, Nayib Bukele juramentó con su mano sobre la Biblia y porque cristiano. Y Dante Gebel, un reverendo cristiano, estuvo allí, dio sus palabras de juramentación y todo. O sea, me sorprendió Nayib, yo creía que Nayib era el musulmán. Oye, los libaneses que han venido a América, en su inmensa mayoría, son católicos. Ok. Esa es la realidad. Pregunta, hablando de eso, en El Salvador, ¿va a haber borrón y cuenta nueva o va a tener que Nayib sucumbir a la presión de que devuelvan el dinero los que se lo robaron? El problema aquí es cuánto tiempo va a durar esto como presidente. ¿Cómo que cuánto tiempo va a durar? Si él ataca los que controlan el país, pero no controlaron las elecciones esta vez, pues simplemente le dan un golpe de Estado. Podrían tener las manos a lo malo. Bueno, lo que pasa es que él ganó aún con todo, con toda con todo en contra. Puede ganar las elecciones, pero se puede matar después de las elecciones. Bueno, eso es cierto, pero hasta ahora, ¿cuál fue el último que les pasó eso allí? Bueno, todavía no es el último que les pasó, es el próximo. Okay, el próximo. Bueno, vamos a ver cómo le va a Nayib Bukele. Pregunta ahora, Carlos, ¿viste la entrevista de Jorge Ramos a Maduro? Qué entretenida, pues. ¿Por qué entretenida? Porque pongo el hito de parte de uno y del otro. Maduro es un maestro de eso. No, y a mí me sorprendió porque perdió tremenda oportunidad Jorge Ramos, si le quería hacer un bien al pueblo venezolano, de hacer algunas preguntas como, por ejemplo, ¿qué condiciones se tiene que dar con la oposición para que usted se pueda sentar con ellos y liberarlo? Pudo preguntar qué condiciones tienen que haber para que se hagan elecciones nuevas, pero Jorge Ramos convirtió la entrevista en su show mediático. Oye, ¿para qué le pagan a Jorge Ramos si no es para hacer un chupia? Claro, pero ¿a cuenta de qué? A cuenta de que la gente lo ve. De hecho, yo llego a pensar que hasta medio victimizó a Maduro, porque Maduro estaba ahí tranquilo mientras Jorge lo... O sea, pudo Maduro jugar muy bien el papel de víctima en la entrevista. Lo hizo brillantemente. Sí, hay que decirlo. Jorge se lo permitió. Pero si Jorge quería la entrevista que no se le interrumpiera y lo mandaran a freír espárragos en medio de la entrevista, pues entonces tenía que hacer del juego mal. Claro, pero yo creo que en parte forzó para que le cancelaran la entrevista. Bueno, en cierto modo sí, pero la pudo llevar bastante. Sí, la llevó. Eso sí. Llevó bastante y logró mucho lo que él quería. ¿Qué era lo que él quería? Que volviera
debo hablar con Maduro. Eso es lo que él quería. Oye, él no va allí a resolverle nada a nadie. Exacto, él va allí a conseguir un programa que le dé rating. Claro que sí. Ok. Y en ese sentido, logró lo que él quería hacer. Completa y importante. Ok. Bueno, interesante eso. Carlos, vamos a seguir analizando más adelante. Esto es Noticias Generación News. Soy Rey Cruz y Carlos Chardón. También estamos a esta hora analizando las noticias más importantes para ustedes.